Hola chicos, me quiero matar porque y lo hice entero el tutorial y lo grabé sin audio. Así que vamos a hacerlo entero de nuevo. Bueno, los dos programas que van a necesitar es este, Download. Bueno, la página le va a aparecer así al principio, de Arnet Terminator. Bajan. Le aprietan acá en Download de Arnet Terminator. Si quieren donar, donen. Y bueno, se baja, es re livianito. Y el Sunlight Easy 3D View. Bueno, siguiente, siguiente, siguiente. Si lo tenían instalado con el Freestyler, no lo van a poder instalar. Tampoco hagan esto de venir acá a administrar dispositivos, agregar hardware heredado y hacer esto de hacer un adaptador de KMT de bucle invertido, porque no les va a andar. Sí o sí van a tener que estar conectados a un router con wifi o a internet por RJ45. Bueno, abrimos el este de acá. Acá tenemos los dos programas. Abrimos el Arnet Terminator. Acá seleccionamos la red que queremos. Abrimos el QLC. O sea, a ustedes le debería aparecer dos. Si están en una notebook, le debería aparecer esta Intel Corporation y la de Wi-Fi. Si están conectados, no es medio raro conectarla por las dos, pero puede ser. Y para saber cuál es cuál, vení. Si, bueno, en realidad les dice acá de internet, pero ponenle que no le sepan. IP config, abren los símbolos del sistema, perdón, IP y ponen IP config, config. Y acá les dice, les va a aparecer todos los adaptadores, así que bueno, en mi caso, adaptador de Ethernet, y ahí aparece. Vienen a input and output, a ustedes les va a aparecer todo así, sin nada esto, no debería aparecer nada. Nada. Así que le van a apretar, van a ir, por ejemplo, apretar universo 1, op, op. La misma IP de acá, tiene que hacer la misma IP de acá. Op y op. Bien, ahí lo ven, está llegando a los 4 universos, en la subnet 0. Abrimos Easy 3D View. Lo perdí porque lo había dejado acá atrás. Me lo escondí solo. Bueno, esperamos un toque que se abra. Nos sale una pantallita chiquitita. Apretamos Arnet. Bueno, ojo. Bueno, acá si no, como bien, ya se abrió. Pero ojo, si tienen un adaptador de bucle invertido, van a tener que desinstalarlo. Yo lo tuve que desinstalar por lo menos. Apretamos OK. Se desinstala fácil. Viene acá. Administrador. Equipo administrar. Dispositivos. Adaptador de red, clic derecho y desinstalar dispositivo. Yo no desinstalo porque me quedo sin adaptador de RJ45. Me quedo sin internet. Bueno, vamos a cargar, qué sé yo. Sharpies. Vamos a cargar Sharpie. Podría cargar uno por universo, pero qué aburrido sería. Pero vamos a hacer uno por universo y no volver loco. Ya. Uff. Justo esto no quería, el dimmer no lo quiero. Sharpie 1, universo 1, sí. Tampoco me quiero volver loco para la explicación. Universo 2. Sharpie, vamos a tener que mejorar esto QLC porque es muy embolante cargar. Tenemos mucho universo. Imagínense, porque la verdad que no sé cuál es el límite de universo que tiene el QLC. Pero son muchos, 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 muchos. El Art Terminator tiene 15. Por las dudas, si usan más de 15, no sé qué van a hacer. La verdad que son muchos canales y 15 universos. Bueno, el 4. Enter. Y venimos al Easy 3D View. Hacemos el mismo proceso, o sea, cargamos el fixture. Esto que no tenga una búsqueda rápida. Esto es un volantísimo.
Sharpie, modo universo 1, universo 2, universo 3, universo 4. Bueno, ahí tenemos los un bin en cada universo, medio, medio exagerado, pero bueno. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Voy a hacer dos escenas chiquititas para que vean qué anda. Función, nueva escena. Agregamos los Sharpies. Todos. Todos, todos, todos. Ok. Epa. Para. ¿Qué pasó acá? Acá pasó algo medio, medio raro. Voy a cerrar esto. Ah, no. No, me pasó algo medio raro que no sé si lo vieron ahí, pero había varios. Más de 4 Sharpie. Rarísimo. Mi carga más de 4. No importa. Son 4. Ya sabemos que son 4. Hacemos esta escena. On. Un FX. FX. Epa. Agregamos los 4 Sharpie. Que espero que me haga 4 ahora. Vamos a ponerle 90, 180 y 360. 360. 300. 200. 360. Ah, 320. A ver. ¿Tanto me puedo equivocar? No. No me deja 360 y 350. 350, sí. 359. Listo. bueno, ahí lo tenemos desfasado. Ah, claro, y uno está muy cerca, claro. Vamos a ponerle 250. Ahí está mejor. Venimos acá, Virtual Console. Hacemos tres botones. No sé para qué hice tres, pero bueno. El FX en uno. Este lo voy a borrar directamente para que lo quiera. Delete, sí. Y cargamos el on para que se prenda la lámpara. Le damos play. Taca. Este carga hay que hacerlo dos veces para que arranque. Y acá ya tenemos. Vamos a poner user mode. Ta 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 tan 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 tan. Y bueno, si cierran el Art Terminator. Obviamente sigue andando. El Art Terminator es para ver si llega señal de Arnold nomás, así que si después lo quieren cerrar, no hay drama. Bueno, chicos, más nada que decir. Sí, una cosa más nomás, a ver cuánto voy. Pero 8 minutos y lo que le enseñé, por Dios, qué capo. Únanse al grupo de Telegram. Y otra segunda cosa que le voy a decir: le dejo esto en la descripción. Esto en la descripción. El para que se unan a Telegram. Y ¿qué más? Ah, sí. Una pequeña cosita más. Está medio lento el internet. O medio lento mi compu. Bien acá. Y ven que tengo 1300 suscriptores, así que gracias por eso también. Manito arriba. Y que yo manden sus cosas por Telegram. Es la fiesta, los eventos que hagan y cómo lo programan. Y si tienen algún problema, siempre hay alguien ahí dando vuelta por ahí. Siempre los problemas surgen a las 3, 4 de la mañana. Así que yo por ahí duermo. Cada tanto. Así que bueno, chicos, 9 minutos, soy un espectáculo. Re rápido. Bueno, chicos, hasta la vista. Únanse al grupo de Telegram. Chau, chau. Ah, y suscríbanse si se les canta, suscríbanse. Si se les canta, ¿no?